¿Cómo puede hacer una persona para saber qué es lo que quiere financieramente desde tu perspectiva? Para saber lo que quiere hacer, la realidad es que yo siempre creo que el primer paso para todo, y no solamente para las cosas financieras, sino para la vida en general, es ser conscientes y escucharnos, ¿no? O sea, cuando me refiero a ser conscientes, en una parte, en temas de finanzas, es pues saber en dónde estás parado, saber de qué forma te estás relacionando con tu dinero, ¿no? Y en esto me refiero, ¿qué es lo que estás reflejando con las decisiones que estás tomando hoy en día, ¿no? ¿Ahorras, no ahorras? ¿Tienes deudas, no tienes deudas? ¿Gastas mucho, gastas poco? ¿Te duele gastar, no te duele gastar? ¿Inviertes o no? O sea, ¿en qué eliges, hasta en qué eliges dedicar tu tiempo? Entonces, yo siempre hago una pregunta también que se me hace súper poderosa, ¿no? Yo creo que las preguntas es lo que nos van llevando a saber hacia dónde queremos llegar. Y yo siempre les digo, ok, vamos a partir en blanco, ¿no? Si todo fuera posible, ¿qué te gustaría lograr?